Hola, hola, estamos de vuelta con la jornada número 11 de Superliga. Llegamos prácticamente al ecuador de la jornada. Mal Lions Madrid se enfrentará ahora a Green Real Betis. Partido interesante que tenemos por delante. Pacman utiliza el destello, el midlaner de Mal Lions Madrid, pero LeBron lo quiere buscar. Salvaguarda sobre el guard. Onda sónica. Esto va a ser primera sangre skin para LeBron. Primera sangre para Green Real Betis. Qué bien lo ha jugado el jungla. Tenemos acción en el otro lado del mapa sobre Flacket. Llega el Graviton por parte de Jaxtetra. Bien Flacket con el patito. Uy, ten que ha fallado la enclave. Fotore de momento entreteniendo a LeBron. Tenemos teleport ultimate de Flacket, que se lleva una kill al 1-3. Han llegado los refuerzos. Además, llegaba la onda sónica y Flacket se defiende con las trampas. 1-1 en el marcador Skane. No ha caído la torre de la calle superior, pero contesta Mad Lions en la parte inferior del mapa. Tenemos ahora también teleport de Platy. Tori va a ser el encargado de cerrar las puertas de este Baron Nashor, que está cayendo muy, muy rápido. Teleport de Flacket. Han acabado con Tori. El Nashor a 1000 de vida. Lo quiere robar King Real Betis. Intenta acabar con Nighter. Asegura el Nashor Alex. Llegaba Flacket, pero la fight está perdida. De hecho, ¿qué cosa ha fallado el dash a través del muro? Utiliza el segundo para sobrevivir. Platy robando el bordado. Cancha eterna de Platy, que utiliza también la premura. Encafado a Kakos, no tiene destello. El cocodrilo deberían de acabar con él a pesar del dominus. La ultimate de Flacket impacta sobre 4 jugadores, pero el shutdown se lo va a quedar ya Spectra. Onda sónica de LeBron sobre Torres. Se lanza con todo. Recibe la premura. Utiliza la patada, pero acaba muriendo. Se ha calentado el jungla de Green Real Betis. Ahora Rubio quien tiene problemas. También ya Spectra, que utiliza el Gravitum. Se quiere girar el tirador de Green Real Betis. Ha entrado Wither en medio de todo el mundo. Llega el bordado. El lockout de Torres no impacta. Acaba muriendo. Kill para Rubio. Alex haciendo muchísimo daño en medio de la fight, pero las cadenas de Platy son una maravilla. Llega también Spectra con el Gravitum. Ha pillado a Nighter. Las bombas de Flacket no permiten entrar al tirador de Green Real Betis. 2-3, 3-1. Es finalmente la acción favorable al conjunto verde y blanco. Luciano, para el conjunto bético. Va como calle. Baja súper rápido. Aquí se puede decidir la partida. Quiere entrar más daños, pero tal vez no les dé tiempo. Era buena la premura, pero el dragón la ha asegurado ya Green Real Betis. Ultimate de Flacket. Acaban con Gwen, también con Tore. Tiene que aguantar Renekton mientras pega Nighter, mientras pega Flacket. Pero esta fight es para Green Real Betis. Sacan 3 kills limpias y alma de dragón de Ofeano. Salta LeBron con todo. Busca Nighter con la onda sónica. Quiere reactivarla. Se mete en medio de dos jugadores rivales. Se cura con el chupa sangre y aguanta con el cronómetro. Teleporta a la calle superior por parte de Rubio. Lo había hecho Platy previamente y que el objetivo de Green Real Betis es acabar la partida por esa calle superior. Ha caído el inhibidor, están golpeando las torretas de Nexus. Solo sobreviven Flacket y Nighter. Llega el Graviton brutal de Jaxpectra, que está siendo el MVP de esta partida. Va a ganar Skane. Green Real Betis consiguen dar la sorpresa y romper la racha de 5 victorias consecutivas que tenía Mad Lions hasta ahora. Duerme en playoffs Green Real Betis, y sabiendo que sus rivales directos se enfrentan hoy todos entre ellos, victoria importantísima que además coincide con la vuelta de LeBron a la Gaming House. Es un día muy feliz en el Benito Villamarín. Partidazo el que tenemos ahora por delante. Skane, partidazo. Giants, Betis. Vaya partidazo, es muy importante esta partida. Giants, que a ver si cosecha una victoria. Y Real Betis, que viene en el mejor momento posible. Vienen aquí a chisear. Quieren este bufo rojo. Es mío y me lo voy a quedar. La pelota es mía y son mis reglas. Caspeta con el destello. Se gancho nueva para ti, amigo, pero te has quedado sin él, sin el flash. White, que puede acabar pagando los platos rotos. El stun sobre el tirador del Cream Real Betis. Ahí también está extenuado LeBron, que se reincorpora. Es primera sangre para Nautilus. Parece que la partida ya está bastante hipotecada, ¿no? De mitad del mapa para abajo para Green Real Betis. Ah, ya buscaremos. Cuidado aquí, de hecho, Antonio buscando el uno contra uno. Rubio revolviéndose en esa zona. ¡La tijerita, las tijeritas! ¡Snip, snip, snip! ¡Chac, chac, 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 chac! Pues el uno para uno, lo comentamos. Es que este matchup… ¡Ay, ay, 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 ay! Este matchup, Whiting, va por la zona. Cuidado con el combo. Ahí está Whiting, que lo lanza por arriba. 1-1-3, dasheando. Se quiere refugiar, buscando las cadenas. Platy, que lleva un nuevo asesinato. Miniduke, que puede terminar muriendo. No tenía destello. Lo sacaba antes para asegurar la kill sobre LeBron. Y esto es una doble para el midlaner de Cream Real Betis. Y Rubio le hace proxy farming a Antonio. Y este dragón que va a intentar robarlo el equipo de Cream Real Betis. ¡Lo roba LeBron! ¡Es increíble! Y utiliza el rompecorazones para salir de ahí 100%. Gwen, que está en la base. Yo no sé si buscando un sitio en el que teleportar. La jugada que ha terminado, Cream Real Betis le ha robado el dragón a Vodafone Giants. Creo que a día de hoy es permaban, no yo. O sea, creo que es muy difícil. ¿Y este gancho es permaban o qué? Ahí ha avanzado absolutamente todo. A ti la cara sí que está pegando Whiting, que aguanta una verdadera barbaridad. Y Jaxpectra, que se lleva casi en Starting Fight, que va a ser para Cream Real Betis. ¡Ay, la lluvia de Cassia! ¡Kaisa, que no pega! O al menos no lo parece. Miniduke, que se lleva la vida de Whiting. Antonia, que aguanta muchísimo también. Cuidado con esta Starting Fight, está muy bien. A tira, que se vuelve a lanzar. Platy con el cronómetro aguantando. Aphelios se está poniendo las botas. Platy
Fnatic que se lanza. Y si uno se cura, pues el Silas también se cura más todavía. Es teamfight, una vez más, para Cream Real Betis. Se llevan un 2-1. No, cuidado con este 5-5. Y este Stunt gana la partida. Whiting buscando ahí el daño. Miniduke que lo mantiene bajo control. Alistar, bueno, pasándolo un poquito mal. Lo han mantenido ahí bastante a raya. 1-3 buscando el daño. Ruby marcado con esa onda sónica. Se meten en mitad de todo el mundo. Okay, Felix está posicionado. La patada casi una verdadera locura. Pero Fnatic se ha llevado la vida de Celicin. Cuidado con el Shadow Natila que se lleva la vida del tirador de Cream Real Betis. Pero Natila tiene otro Stunt. Y veíamos... ¿Qué le han hecho a Tila? Eso es lo que es buen. Una atrocidad. Y tenemos partida para Cream Real Betis. Dudo que The Doctor pueda parar esto, Noah. De hecho, lo van a one-shotear. ¿Qué has hecho, Riot Real Betis? ¿Qué has creado? Esto va a ser el 7-5 para ellos. Vaya teamfight más clean por parte de Cream Real Betis. Lo celebra Rubio. Victoria para los béticos. Y se ponen en una muy buena situación para playoffs. 5 victorias consecutivas para Cream Real Betis, 5 derrotas consecutivas para Vodafone Giants.